Hola a todos. En nombre de Raixua, bienvenidos a todos a nuestro webinar sobre el impacto de coronavirus, la pandemia en la cadena de distribución de productos frescos. Soy Vinicio Bueno, trabajo para Raixua en América Central y Caribe y vive en Guatemala. Gracias por estar aquí. Vamos a pasar un tiempo juntos, compartiendo, intercambiando informaciones con todos. Antes de empezar, voy a pasar la palabra para mi colega brasileña, Tatiana, y juntos estaremos aquí en esta live soportando los ponentes y la audiencia. Tatiana, ¿cómo está? Introduzca, por favor, y los ponentes para la audiencia. Hola, Vinicius. Gracias. Soy Tatiana Casarotti, soy gerente de cuentas minorista Brasil. Bienvenidos a Live Internacional. Espero que aproveche este evento, esta gran oportunidad de compartir informaciones de nuestro sector. Es un gran placer introducir uno de los ponentes, Cici April, de 2017. Young Dodderson es un gerente de cadena de Raxuan. Los campos de atención son las asociaciones de mentoristas, desarrollo de negocios y desarrollo de productos de innovación. Trabaja para Raxuan por más de 20 años en distintas posiciones de países. De 2009 hasta 2013, ya vivió en China, responsable por desarrollo de negocios de la cadena de distribución de productos frescos en Asia. Vinicius, muchas gracias, Tatiana. Y voy a introducir nuestro ponente, Alberto Cuadrado, de España. Trabaja por Raxoil de 9 años, gerente de Iberia, con un papel fundamental en la exposición de la empresa toda. Gracias. Ahora, para calentar, vamos a compartir un video que nos dice bastante del momento que enfrentamos nuestra respuesta a eso. El video es Somos Más Fuertes Juntos. Bien, ahora voy a empezar con los ponentes. Gracias, Ian, Alberto. Tienen la palabra. Gracias, Vinicius, Tatiana, por la introducción. Es maravilloso estar aquí en esta audiencia. Hola a todos en América Latina. Soy Young Dodderson, ya fue anunciado. Mi colega Alberto Cuadrado también está aquí, que trabaja. Vamos a hablar del impacto del coronavirus, impacto en la cadena de distribución de productos frescos. Era un primer webinar toda la semana. Los colegas de Latinoamérica compartirán un tópico con nosotros. ¿Cómo que llegamos a estos insights? Tenemos investigaciones, coletamos informaciones de fuentes distintas, con un cuestionario minorista, entrevistas con clientes en línea y también coletamos las mejores prácticas y también
aprofundamos investigaciones sobre o Rabobank e RI, Nielsen, mencionamos aqui que as entrevistas foram feitas na Europa e creemos que também é um panorama interessante do impacto em todas as regiões. É a primeira vez que compartimos isso e também estamos animados em estar nesse ambiente em linha. Pouco de histórico da apresentação. Há 4 capítulos e depois de cada capítulo há momento de perguntas por la audiência. O primeiro capítulo é sobre canais de vendas, o segundo é sobre cultivos e depois dos eslabones de la cadena, o consumidor, o cliente depois. O primeiro capítulo é esse aqui, sobre canais de vendas. E o serviço alimentário foi grandemente impactado por coronavírus e todo o colapso de mercado dramático a 95%. Frutas e vegetais são vendidos em serviços alimentários e as percentagens variam por região a região e continentes. Na Europa, por exemplo, a porcentagem é 20 25% destinado, nos Estados Unidos pouco mais, onde há mais consumo, a 35%. Também é especial no serviço deste alimento a provedores mais e mais dedicados que dependem totalmente desse setor. Assim que imaginamos que para eles também o impacto foi grandíssimo, muito grande. Agora vamos a ver cada vez mais esse setor, hotéis, restaurantes que se abrem e isso vai aumentar cada vez mais. Assim que temos sinais já que chega a 56% de vendas antes da crise de corona. O segundo canal, capítulo, que é o minorista. É certo que já ouviram falar de, em geral, alcoolas enormes em los minoristas, por frutas e vegetais, especialmente impulsadas pelo segmento de alimentos, de matérias-primas e também de vida útil mais largas, as zanahórias, cebolas, repolho, como brócolis, couve-flor, e seguro também conveniência declinou. Também vemos no início que os minoristas tinham provimento seguro das unidades, assim que isso foi reduzido a quantidade das ofertas, e dependendo da área, do país e por tipo de cultivo, a maior parte dos preços estavam estáveis. Também houve diferença entre cultivos. Foco é em higiene. E o processador alemão, a discussão acerca de sacolas plásticas, porque tem a questão de sustentabilidade, que também está como talão de fundo. Observando o futuro do minorista, este medo da recessão é claro, e também é bueno mencionar que, em geral, o PIB declinou a 67%, o que é importante assim, das entrevistas que percebemos também para um futuro mais longo, a confiabilidade e a consistência no suministro é fundamental. Passando agora para a última dispositiva que já mencionei, a salvaguarda da cadeia de suministro está no topo da agenda. À esquerda, temos de Nielsen e Edge as informações destacando a salvaguarda do suministro da cadeia de produtos também. Localmente,
Tenemos categorías esenciales de frutas, vegetales, frutas en general. La cadena de distribución de estas esenciales también está en alta prioridad. Y también oímos que buscan también una base de distribución mayor para distribuir y proveer estos esenciales. Y también en cuestiones de pagos de estos proveedores. A derecha vemos una imagen de Nielsen con un info chart de China. Aquí 46% que están optimistas para los próximos 6 meses y 36% están preocupados. También tiene que ver con la incertidumbre. Observando la tercera parte del canal, llamamos canales nuevos. Y creo que lo que es interés específico entre la crisis de COVID es la cuestión en línea. Y aquí voy a decir seguro que inicialmente el minorista de cultivo estaba impulsado muy grande. Era difícil tener pedidos online y cada vez más. La distribución directa empezaba a pasar, entrega directa de productos orgánicos, frescos. Es popular en Reino Unido las berenjenas. Informaciones también de mercados de Reino Unido, Fresco. 25% más de ventas en línea y ahora entregan 1 millón de productos frescos toda semana, aumentando eso a 1.2 millones. También es interesante para el futuro que hay nuevas asociaciones para empezar entre los amigos en The Guardian, también Amazon con las entregas. Y también hay espacio para nuevas maneras de establecer asociaciones. También The Edge anticipa la priorización de los minoristas y los productores locales. La asociación también de cultivos orgánicos, también hay espacio de cultivo de orgánicos con expectativa de continuar a aumentar mesmo após la crisis. Este aquí es un resumen del primer capítulo. Y voy a destacar aquí, dependiendo de la fase de COVID, hay distintos impactos. También, mientras el lockdown, las compras motivadas por pánico, que estaba activa, en la fase 2, en la fase más de tranquilidad y de recuperación. En fase 3, en Asia, la fase post-COVID, donde hay más oportunidades para comidas saludables, comida casera, frutas y verduras, o foco también un crecimiento, una recuperada de las márgenes y también numa distribuição mais resiliente. Esta é a última diapositiva que tenho. Se há perguntas aqui da audiência, estou satisfeito em respondê-las. Ian? Considerando que estamos no meio da pandemia de COVID, me gostaria de perguntar-lhe mais informações acerca de como funciona la box cement para ustedes, porque los productores aquí en Brasil, por ejemplo, empiezan a organizarse para proveer este tipo de servicio para clientes locales. ¿Puede hablar un poco de algunos ejemplos para ellos? Creo que puede hacer eso dependiendo del paquete de vegetales que tiene a ofertar localmente producidos para empezar su canasta. Y también en otros países que
intentan combinar y trabajar juntos grupos de cultivadores en asociación, hasta mismo en mercados, una combinación de productos en estas cajas. En Reino Unido fue bien especializado, hay empresas dedicadas que entregan ese tipo de productos que puede inscribirse. Así que les aconsejo a volver eso, una red en América Latina, en Brasil, de negocios, pensando a largo plazo, una inscripción de largo plazo para tener, vamos a decir, toda semana, dos o tres cajas para garantir algo de más largo plazo, al revés de tener solamente una o dos semanas. Yeah. Tengo una pregunta también. Sabemos que las bolsas plásticas abren una discusión muy grande en los últimos años y ahora vemos que se terminaron. ¿Puede comentar un poquito más acerca de cómo enfrenta eso, cómo está este cambio se da y cuál será la tendencia para eso? Sí, creo que uno también tiene que ver con que en realidad la cuestión de sostenibilidad que tiene que ver con plástico, productos plásticos, también está en background. Las bolsas plásticas para transportar mercancías en mercados también tiene objetivo en términos de reducir la pérdida, residuo y también higiene. Y creo que todavía a largo plazo es importante pensar en alternativas, que sea comprar bolsas degradables o utilizar estos plásticos. Creo que todavía sería importante observar a largo plazo las soluciones para este momento. Es bueno enfocar en una cadena de distribución más confiable para proteger sus productos. Gracias, Ian. Bien. Ahora voy a seguir, Alberto. Es tu turno. Gracias, Ian. Buenas tardes desde Almería, España. Buenos días en Latinoamérica. Mi nombre es Alberto Cuadrado, responsable de proyectos de cadena de región ibérica. Yo voy a tratar algunos impactos que ya estamos viendo en algunos cultivos en los cuales nuestra compañía trabaja, y empezaré por el cultivo de la lechuga. Obviamente se ha visto afectada inicialmente por la pandemia, por el cierre del canal Horeca. Nos referimos al canal Horeca, hoteles, restaurantes, caterings y también del food service, de la restauración rápida, que consume lechuga, que consume grandes volúmenes de lechuga y en muchos casos procesada. Y como se ha comentado con anterioridad, el canal Horeca ha caído según mercados entre un 85 y un 95%. Todo este producto se ha desviado hacia el canal retail, hacia la gran distribución, y donde ha aumentado el consumo, sobre todo en primera gama y también en algunos artículos de cuarta gama. Sí ha desaparecido también en la gran distribución todo lo que son soluciones terminadas, ensaladas listas para consumir en el lugar de trabajo o on the go. Pero por contra, otras referencias de cuarta gama, más para el consumo en el hogar, de gramajes más grandes, sí se han visto reforzadas. En algún caso ha desaparecido alguna referencia, bien porque la distribución ha decidido reducir la categoría, pero en algunas ocasiones ha sido también por problemas de suministro, por roturas de suministro. Debido a la gran avalancha de consumo que hubo, pues ha habido algunas referencias desaparecidas porque las empresas productoras han tenido que centrar en aquellos artículos de mayor rotación. Ahora mismo estamos en un cambio de estación hacia la campaña de invierno en Europa, producciones del sur de Europa y también producciones con luz artificial en el norte de Europa. Existe todavía
alguna incertidumbre. La producción está siendo conservadora en cuanto a los programas que nos están compartiendo con nosotros. Si existen alguna idea clara en cuanto al canal Horeca, que no va a ser igual como antes de la crisis, se está reabriendo poco a poco, pero no va a ser igual que con anterioridad. Y sí sabemos que los productos con mayor vida útil, los productos de primera gama, están viéndose muy reforzados y también productos más commodity. En este sentido, pues bueno, todo lo que es en primera gama, lechugas tipo la lechuga snack, con muy buena conservación, o en cuarta gama, todo lo que es la gama NOX, que nos aporta una mayor vida, pues van a verse beneficiados. Hay que tener en cuenta que el hábito de compra ha cambiado, no vamos con tanta frecuencia a comprar a distribución. Intentamos evitar ir a la tienda, lo vemos como un lugar de riesgo para el virus. Y bueno, pues hacemos compras de carga y siempre productos que puedan aguantar ese tiempo entre compras. Por otro lado, a nivel de producción, también una consecuencia de la crisis es la falta de mano de obra especializada, con lo cual todo el proceso que venía dándose de mecanización en cualquier proceso, tanto en campo como en fábrica, se está viendo reforzada. Y en este sentido, pues bueno, los productores están hablando con la administración, permisos especiales para que vengan a trabajar los dólares de otra zona, pero aún así hay escasez. Entonces, bueno, como decía, todo lo que es hidropónico, todo lo que es cultivo mecanizado, se está viendo reforzado y en este caso, pues bueno, Salanova Team Leaf, que es un proyecto que llevamos trabajando en este sentido, pues está introduciéndose rápidamente. Quiero mostrar y quiero compartir con ustedes un vídeo de lo que está ocurriendo ya en Estados Unidos, que quizás es a donde va el resto de zonas productoras, con un productor que está trabajando este punto. Por favor, el vídeo. Introducing Tuscan Tender Leaves from Church Brothers Farms, a unique blend of European-style leafy green lettuces, including oaks, tangos, and Lola Rosas. Tuscan Tender Leaves was selected from the very best varieties based on shape, color, and taste after extensive reviews and seed trials. They outperform traditional spring mix in portion yield, shelf life, and texture. And the flavor is sweeter than traditional spring mix because no bitter varieties are added. These varieties are grown directly from seed and take 45-65 days to grow, depending on time of year and weather influences. Each variety is grown and harvested separately year-round. Harvesting requires minimal human labor with a self-propelled automated machine. Every individual leaf is harvested with an adjustable bandsaw blade positioned close to the ground, which cuts the leaves using a lawnmower-like action. The leaves are then put into totes and taken directly to our facility to be blended together, triple washed, packed, and shipped to their final destination. The perfect color recipe for this innovative blend is 60% green lettuces and 40% red lettuces. Compared to traditional spring mix, the higher loft of Tuscan tender leaves generate more servings per pound and give any salad application a fuller plate appearance. These new leaves also look similar to the unprocessed varieties found at local farmers markets. With their sweet flavor and crunch, the forkability of this full-bodied blend is unmatched. Maximize your freight and load Tuscan tender leaves with the large array of other food service items Church Brothers Farms has to offer, all in one stop. No ha sido una mala campaña, a partir del mes de mayo se consolidó y ha sido una campaña, digamos, tipo media, en algunos casos para algunas tipologías incluso buena, para la producción con volúmenes de demanda importantes. También por una situación climatológica en Europa, al principio de la primavera, pues muy, muy, muy buena para las producciones del sur de Europa. Sí es verdad que vemos una tendencia hacia fruta de menor calibre, fruta de menor tamaño. En ciertos mercados el consumo de mitades de melón y mitades de sandía en la gran distribución es muy común, incluso puede representar en sandía en algunos mercados más del 50%, y ha habido una prudencia por parte del consumidor a comprar fruta que esté ya manipulada, con lo cual ha habido una preferencia sobre piezas algo más pequeñas que puedas transportar a casa. Y es una tendencia que pensamos y estamos percibiendo, y así nos lo trasladan en las entrevistas que hemos tenido, que se va a consolidar. En este sentido, pues bueno, existen soluciones como Sandísima y Melísimo que pueden aportar a este canal. El futuro es incierto, ahora mismo los precios son estables, tiene cierta incertidumbre, pero una vez pasado el verano volveremos a consumos más pequeños, donde
de nuevo el consumo horeca y el food service tiene una mayor representación en la demanda global, y prevemos que aquellas tipologías más competitivas en precio, con unos tamaños más adecuados, pues tienen más, más probabilidades de tener una comercialización adecuada. Con la vuelta del otoño también dependerá, por supuesto, de la situación de la pandemia. Si hay un rebrote en Europa, pues todo cambiará. Nuestra recomendación en este sentido, pues, es ser prudentes, hablar mucho con el cliente y hacer planificaciones casi trasplante por trasplante. Roberto, perdona, ¿podría ir un poquito más despacio, por favor? De acuerdo, gracias. Pasamos al siguiente cultivo, por favor. ¿Ya? En este caso vamos a hablar del pimiento. Es uno, todas las hortalizas de fruto, que sean commodities, se han visto muy beneficiadas en estas circunstancias. En esas circunstancias, sino una de las que más, que tenemos datos de unos crecimientos aproximadamente de un 40% en el canal retail. Esto seguramente tiene que ver con la mayor dedicación, el mayor tiempo dedicado a cocinar en casa. En muchas sociedades, en muchos países, el pimiento dulce, es un ingrediente básico en muchos, en el inicio de cualquier preparación, una fritada, un arroz, cualquier preparación, y se ha visto muy, muy beneficiada. Por otro lado, es un cultivo, pues un fruto que el consumidor está aprendiendo de él, está conociendo su gran contenido en vitamina C, es un alimento beneficioso para nuestra salud. Y es algo que probablemente también esté ayudando a la comercialización de este fruto y también ligado a su buena conservación. En este sentido, tipologías como California, las tipologías Swiss Palermo probablemente pues, vayan a tener un crecimiento. En cuanto a los productores, siguen también con el problema de la mano de obra. Existe también escasez de mano de obra para este cultivo, mano de obra especializada, y existe cierta incertidumbre en este sentido, buscándose plantas que sean lo menos, que no tengan tallos laterales, que necesiten una menor capacidad de mano de obra. Y por último, que se te ha comentado con anterioridad, es tema del packaging, también importante para este cultivo. Con anterioridad a la pandemia, he estado viendo rápidamente una tendencia al producto a granel, siempre que fuera necesario, siempre que el pimiento llegara al mercado, pero en muchos casos así lo hacía, y había un crecimiento rápido del producto a granel. Con la llegada de la pandemia, esto ha cambiado rápidamente y se ha vuelto a flopear, se ha vuelto al plástico, al PLA, al plástico compostable, y probablemente sea algo que dure unos meses hasta que la percepción del consumidor, el miedo a la pandemia, pues se termine, desaparezca. Pero esto probablemente en esta próxima campaña continúen basándose el producto como con anterioridad hace un par de años. Por favor, Jan, la siguiente presentación, el siguiente cultivo. Roberto, si usted podría ir un poquito más despacio, sería bueno también. Están preguntando, están pidiendo. De acuerdo, lo intentaré. Jan, creo que ha desaparecido la presentación. Jan, sorry, I cannot see the presentation. Disculpe, no veo la presentación. Now it's back again. Thank you, Jan. Ahora volvió, gracias. Pasamos al cultivo de la berenjena. Como el pimiento, ha sido un cultivo que tradicionalmente, bueno, venía poco a poco estable, incluso cayendo su consumo. No hay que olvidar que la berenjena es un fruto que hay que cocinar, es un fruto ligado al canal horeca o al consumo en el hogar. Pero con la vuelta a las cocinas, con la vuelta a estar tiempo y cocinar todos los días, para nuestra familia su consumo ha aumentado.
Nuestros datos en Europa es que aproximadamente el aumento ha podido estar en un 25%. 25%. Un 25% de crecimiento. De crecimiento. Uno de los aspectos de este cultivo. Uno de los aspectos es la promoción de cómo cocinar el producto, porque es algo que las generaciones están perdiendo. La promoción de este tipo de cultivos debe ser cómo se puede cocinar el cultivo. Cómo se puede cocinar ese tipo de cultivo, ¿no? Y por último está el tema de la conservación del producto. Sí, es verdad que se ha vuelto a envasar el producto. La vida de conservación de los productos. Pero a diferencia del pimiento, la berenjena tiene una conservación muy limitada. Y aquellas variedades que puedan acreditar o aquellas tipologías que puedan demostrar una mejor conservación hasta el consumidor final probablemente sean beneficiados, puesto que el consumidor necesita fruta que esté durante toda la semana en casa en buenas condiciones. Por favor, Jan, next slide, please. Pasamos al tomate, el rey de la categoría de las hortalizas. La percepción o la información que hemos percibido, nos han trasladado en las diferentes empresas, sea desde la distribución a los productores, ha sido con la llegada de la pandemia. Ha habido una gran demanda del tomate, en algunas tipologías por encima del 60%, en otras no tanto, pero en algunas tipologías por encima del 60%, y la mayor dificultad para la producción, para el canal, ha sido dar respuesta a esa gran demanda y evitar que hubiera roturas de suministro a la distribución. Sí es verdad que algunas tipologías, nos comentan en Holanda, pues pueden haber no crecido como otras tipologías, como el tomate suelto, como algunas otras tipologías, pero en general los precios han sido muy favorables para toda la producción. Al igual que otras tipologías, se está viendo afectado por el tema de la mano de obra, quizá no tanto como se esperaba, se están viendo soluciones, pero todas aquellas tipologías que requieran más mano de obra, me refiero sobre todo a fruta pequeña, cherries, sueltos, pueden verse afectados por esta situación. También los productores de fruta más premium, de tomates con un valor añadido y con un precio más elevado, pues hay cierta incertidumbre respecto a la crisis económica que vendrá posteriormente a la crisis sanitaria y cuál va a ser la capacidad de compra del consumo. En este sentido, hay variedades que tengan que aúnen un buen sabor con un precio adecuado, que pueden verse beneficiadas. Pero bueno, todo el tema de mecanización e higiene es algo que está siendo muy analizado en todo el canal. Por supuesto, todos los tomates commodities, todo lo que es una gama media de tomate, se va a ver beneficiada, y ya lo estamos viendo en los volúmenes que se están moviendo en los mercados. Jan, por favor, la siguiente diapositiva. Jan, please, next slide. Bueno. We see a blue square in the middle of the presentation. Ok. Pepino. Pepino es un producto commodity. Por alguna razón, probablemente por el cierre del canal Horeca o por algunas producciones o sobreproducciones en diferentes zonas de producción, España, me refiero a Europa, España, Grecia, Polonia, pues ha tenido unos precios por debajo de lo normal. Esto junto al cierre de Horeca ha podido probablemente ser la causa. Al igual que otros productos, la mano de obra está siendo
una de las amenazas más importantes que los productores están viendo, sobre todo en el norte de Europa, donde se está buscando una automatización en cualquier parte del proceso del cultivo. En las zonas mediterráneas, con invernaderos mid-tech, no high-tech o low-tech, se están buscando sobre todo tipologías de plantas abiertas que permitan una mayor o una menor mano de obra. En este sentido, los mini pepinos, el pepino snack, que venía creciendo durante las últimas campañas de una manera constante, se va a ver muy afectado tanto por la escasez de mano de obra como una caída de la demanda de los productos snack en los mercados. Esta caída de la demanda del snack en los mercados puede situarse, variable de un mercado a otro, pero aproximadamente un 25%, y también variando de unos cultivos a otros, pero puede estar aproximadamente en un 25%. También decir que el cultivo del norte de Europa está viendo una mayor demanda del producto local, el consumidor busca, de alguna manera poder ayudar a la economía local y se están buscando tipologías de cultivo de descuelgue, lo que se conoce como high wire, e incluso cultivos con luz artificial, de manera que todo el año se pueda tener una producción local. La luz artificial ya era más común en otros cultivos como el tomate, pero se está extendiendo en este caso al pepino también. Y el tema del mini pepino, que ya lo he comentado con anterioridad. Y por último también está el tema del packaging, como en otros cultivos. Es algo que ha cambiado drásticamente. Veníamos de una demanda creciente de lo que se conoce como el pepino desnudo por parte de la distribución, es decir, pepino sin ningún tipo de packaging, buscando soluciones de comunicación con láser o con algún tipo de pintura, en detrimento de lo que se conoce como el pepino retractilado, con esa funda de plástico retractilada. Antes del COVID, el pepino desnudo, por ejemplo, en producciones de invierno del sur de Europa, ya suponía más del 50% para la mayor parte de los consumidores y ahora se ha vuelto en una gran mayoría al producto envasado. Please, Jan, next slide. Por último, quiero trasladarles al tema acerca del cultivo orgánico o el cultivo ecológico. Como ha comentado Jan Doldersen con anterioridad, la percepción del consumidor, el miedo del consumidor, ha hecho que perciba que el producto ecológico es más seguro, que tiene una mayor garantía para su familia y se ha venido, y de ahí que el cultivo orgánico haya sido impulsado por la situación del coronavirus. Existe una gran demanda y prevemos que vaya a seguir creciendo. Y algunos formatos de comercialización ya se han comentado, como es los skin box, es decir, estas cajas que puede enviar directamente el productor, directamente él, o a través de una cooperativa o a través de una empresa online, tipo HelloFresh, y hacérsela llegar directamente a la casa. Normalmente son productores de ecológico y productores locales los que están utilizando y aprovechándose de este nuevo canal. Prevemos que el ecológico va a seguir creciendo, aunque bien es verdad que la situación económica, al ser un producto de mayor precio, afectará probablemente, según países, a este crecimiento. Y por último, el tema del plástico, el ecológico aún más tenía una tendencia de producto a granel, se está volviendo en algunos casos al plástico, pero el consumidor de ecológico es un consumidor que muy, muy, muy centrado en la sostenibilidad y de ahí que rápidamente el productor esté buscando soluciones. Esto es todo respecto a la parte del cultivo que quería trasladarles y no sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos muchas preguntas, entonces vamos a seleccionar dos, una para cada Ian y Alberto. So Ian, from Brazil, Priscila, she's asking, what are the bottlenecks for Brazil? Cuellos de botella en Brasil para resolver para tener la misma cadena de distribución de productos frescos. Thank you, Tatiana, for the question. Gracias por la pregunta. Creo que necesitamos que repartir Latinoamérica para mercados de exportación. Yo diría que hay
empresas bien profesionales que son profesionales y dedicadas a cadena de distribución selectiva y también en Norteamérica, en Europa, donde esos proveedores de calidad son comparados también con los locales, productores locales, con una vida útil más corta, lo que es primordial es observar y intentar profesionalizar y utilizar más tecnologías en sus cultivos, en las cosechas y también un tratamiento también bueno, tratamiento empaques profesionales, intentando tener un sistema de distribución más eficiente y bueno para el cliente final. Y también añadir a eso, también vemos cada vez más en Europa la especialización donde enfoca en uno o dos cultivos y ahí profesionaliza también en uno o dos, un cultivo o dos, y también optimiza así su empresa de esta manera. Bien, gracias. Bien, a otra pregunta aquí que viene de Colombia. ¿Cómo que ven el futuro, lo que llamamos aquí Eureka, para hoteles, restaurantes y todo, catering? Yo puedo, España es un país con un 12% del PIB dependiente directamente del turismo. Y ahí que vayamos a ser uno de los países que más va a sufrir la crisis. La canal Horeca, tanto el canal Horeca organizado, tipo food service, tipo McDonald's, Burger King, están reabriendo, están abriendo de nuevo. El resto de canal Horeca, hoteles, restaurantes, catering, están volviendo a la normalidad, pero todavía el aforo permitido dentro de estos restaurantes es limitado y, por otro lado, existe una percepción por parte de la sociedad, no de toda, parte de la sociedad, que tiene miedo al contagio y va a evitar seguramente estar en restaurantes, sobre todo en determinadas zonas. Nosotros esperamos que volvamos a la normalidad con el otoño. En verano vamos también a echar de menos todos los millones de turistas que no van a venir. Ya están empezando a llegar. En la semana pasada llegaron los primeros aviones de Alemania a Mallorca, pero probablemente no represente más allá del 20 o 30% de una campaña normal. Por lo tanto, el futuro lo vemos que se va a volver a la normalidad, a una cierta normalidad, pero que en ningún caso va a cubrir el 100% de lo que era actualmente. Y también dependerá de la situación en otoño con el virus. Si sigue la cosa, sigue progresando positivamente durante esta campaña, durante este año del final del 2020, primera parte del 2021, podemos prever que el canal Horeca no pase más allá de un 60 o un 70% de lo que fue el año anterior. Okay, thank you. Gracias. Okay, we continue then. Podemos seguir ahora. Yeah. Sí. Okay, thank you, Alberto. And bien, Vinicius. Gracias, Alberto, Vinicius. Picture, ahora vamos a ver una imagen de la cadena de distribución, de cultivo a consumo, y con destaques de los cambios de la ruta al mercado. Y la próxima diapositiva voy a destacar lo que ven por bajo y voy a explicar con más detalles cuáles son los impactos. El primero es aquí en las semillas, la seguridad de la distribución de los esenciales. Los últimos meses hemos ponido esfuerzos en nuestra
disposición para asegurar la distribución de las semillas, también para garantizar la continuidad de la distribución para los cultivadores. En inicio fue bien difícil este reto porque las fronteras estaban cerradas y ahora parece que podemos entregar las semillas al tiempo cierto a los clientes y también fue un esfuerzo en conjunto interno y también externo, los asociados logísticos que intentaron llevar las semillas a tiempo a los cultivadores. La segunda parte es lo que tenemos en términos de cadena de distribución de los cultivadores, los asociados, lo que llamo la reconsideración del uso laboral. Entonces, diría que es una de las grandes cosas del equipo de investigación en nuestra agenda de los asociados de cultivo por varias razones. Aquí, no inicio en Europa, en febrero, marzo, porque había en Europa del Sur, en la producción del norte, y había en aquella época cultivos en campos abiertos que empezaban y no había suficiente mano de obra para trabajar. Fue una gran preocupación y lo que vemos cada vez más ahora, que los cultivadores en campos distintos buscan personas. Así que es posible robotizar, mecanizar. Alberto ya nos mostró un ejemplo en este sentido donde vemos también en otros cultivos cada vez más. Y voy a decir los retos para esa oportunidad es desarrollar cultivos y variedades que sean específicas para la cosecha mecánica. No es la solución más corta porque lleva tiempo, pero asegura que es alto punto en la agenda mientras la crisis. Para ver lo tercero, donde hay las semillas, los cultivadores y las cuestiones logísticas. Ahora, de las entrevistas que desacelera ahora por distintas razones, cierre de las fronteras, frete de mar y también más colaboración vemos ahora de mayoristas y minoristas juntos por cuenta del impacto de almacenamiento y por cuenta de los retos. Las márgenes son menores, más pequeñas, con costos aumentados. Lo que oímos en las entrevistas es que las márgenes son más bajas en términos de lucratividad, ganancia. Y la cuestión minorista, este es un panorama de Edge. Lo que oímos aquí, que los minoristas buscan optimizar los procesos para serem más eficientes, lo que llaman los almacenes más directos, que son más lucrativos, con más ganancias y más sostenibles. La manera click and collect, que es muy popular ya en Francia, es pedidos online, donde va a colectar sus mercancías. En Francia, por ejemplo, Carrefour lanzó una herramienta online para no aglomerar personas en las tiendas. Está aquí y se quedará por más tiempo. Las personas quieren tener más espacio para hacer sus compras. Y la última parte, el consumidor. Lo que vemos como el resultado de las investigaciones es que esperamos un cambio en los canales estructurales.
por Rabobank, vemos un panorama de desarrollo de formas, de tipos, lojas de tiendas de conveniencia, online, en los próximos años, el crecimiento esperado, específicamente descontos online, que también ya había pre-corona y va a crecer. Esperamos también, por cuenta de la recesión posible, que este crecimiento seguirá. La cuestión es qué se pasará con las tiendas de conveniencia más lentas, donde las personas tienen que viajar y seguir al trabajo. También vamos a ver un efecto negativo. Otras consideraciones acerca de la compra directa que ya hablamos, canales más cortos, más directos, que también fueron impactados, seguro, por cuenta de una disruptura en la cadena de distribución. Este aquí fue el capítulo 3, no sé si Tatiana o Vinicius tienen pregunta, o cualquier persona tiene pregunta. Sí, tenemos una pregunta sobre las haciendas verticales. ¿Es una realidad y algo que está aquí y se quedará? ¿Puede ser los dos? Eso es. Creo que en términos de corona, impacto corona, eso podría ser observado como un acelerador. Las personas tienen la preocupación ahora sobre la seguridad alimentaria, productos más limpios. Eso puede ser, sí, un señal. Creo que uno de los retos sería la cuestión de la viabilidad financiera, donde vemos especialmente en áreas urbanas grandes como en Asia, Singapur, Hong Kong, las áreas, las regiones en Dubái, donde hay población muy alta en áreas difíciles de cultivo. Las haciendas verticales pueden ser una opción. Entonces, eso sería un aumentador en las regiones. Sí, claro, gracias. Tengo una recomendación de la parte técnica y una pregunta. La recomendación es, ella no hable cosas técnicas para evitar este cuadrito azul en el medio de la pantalla. Y la pregunta que tengo es muy interesante, de Manolo Romero, desde Guatemala. Es la pregunta es, para los dos, tal vez, ¿cuáles son las expectativas en España, Europa toda, a respecto de la importación de productos frescos y productos congelados? ¿Puedo empezar yo? De consumo de producto congelado son unos crecimientos mayores del 50% en algunos mercados. Son productos de un valor, de un precio adecuado para la crisis que el consumidor prevé. Y por otro lado, son productos de una vida, no tienen caducidad prácticamente en casa, con lo cual encajan muy bien con la demanda actual. Los datos que tenemos, según diferente gran distribución, pueden rondar un 50%. Probablemente no se mantengan estos crecimientos durante toda la campaña, pero probablemente vaya a ser un gran año para el producto congelado. En cuanto al producto fresco, creo que se ha comentado todo lo que es producto commodity, producto de primera gama, producto con un precio adecuado y una buena conservación. Los datos que tenemos van a ser buenos si se solventan los cuellos de botella de producción. Ok, thank you, Alberto. Okay, gracias, Alberto. Yeah, we have still the blue square. Todavía sigue el cuadrado azul aquí en la pantalla. Can you try to restart the presentation? Intentar a restartar su presentación para ver si
please. Some el cuadrito azul, por favor. Thank you, Ian. Gracias, Ian. Is it better now? ¿Está mejor ahora? Yes. Sí. Please carry on. Okay. Por favor, continúe. Thank you. So we continue Gracias. With the channel of chapter 4. Con los canales en capítulo 4. So that's the last part of this session. Es la última parte de esta sesión. El enfoque ahora es más a profundizar en un aspecto del consumidor. La primera parte es lo que vemos y oímos. Es la cuestión de la recesión. El primer impacto seguro. The direct impact of corona. Impacto now, directo de corona y ahora por cuenta de esta cuestión vemos también a la Unión Europea la recesión esperada de 7% en este gráfico a la izquierda vemos división por países Italia y España son las más afectadas y a la derecha hasta 9% a la derecha la expectativa para 2021 la novedad de boa es que esta diapositiva esperamos para 2020 para la economía y a corto plazo, en seis meses, es esperando que haya una recesión. También impactará los consumidores de productos frescos, observando ahora otra diapositiva, las tendencias de los consumidores pre y post corona, un panorama a izquierda, a la derecha, la conveniencia, seguridad, residuos, sostenibilidad y premium, frescos de salud, nuevos canales. Y también hay puntos de interrogación aquí, especialmente es interesante. La cuestión de comida, no hay tiempo que perder para premium y también puntos de exclamación por cuestión de fresh health de los canales. He esperado después de corona, especialmente la comida casera, productores locales están en destaque. En la próxima diapositiva vamos a ver las tendencias de los consumidores, como por ejemplo destaque de cómo ficará. El primero es localismo y es bueno explicar que hay dos niveles de localismo. El primero es que lo que llamamos que ya estaba activo antes de corona es que un aumento de producción en Alemania, de tomates en Austria y Reino Unido. Y sería el primer nivel. Esperamos entonces un aumento mayor de local para local. El segundo nivel, a nivel micro ahora, lo que llamamos para soportar el local. Es bien regional, donde hay iniciativas para cadenas de distribución en los barrios cercanos para soportar las actividades. Actividades micro locales esperamos realmente un aumento. Y creo que también hay oportunidades nuevas por cuenta de esa sensación de cercanía y una visión también de una explicación mejor de dónde vienen los productos, la origen, crear más autenticidad y también un momento de contar una historia.
This was my part, Alberto. Fue mi parte, Alberto. Puede seguir, por favor, con esta sesión aquí, con las segundas tendencias de nuevos canales. Gracias. En esta parte voy a comentarles algunas iniciativas, sobre todo ya se han mencionado el tema de los box schemes, pero es algo creciente. Es un nuevo canal, sobre todo muy ligado a orgánico, como comentábamos con anterioridad, y a productores locales, que bajo suscripción o por pedido hacen llegar a casa una caja de verdura de manera semanal, de manera que podamos tener las hortalizas que necesitamos para toda la preparación semanal directamente en casa. Este es uno de los canales, es una de las vías que está creciendo bastante. Normalmente, como se comentaba, no lo hace, salvo que sea un productor de gran volumen, suele hacerse a través de cooperativas, asociaciones de productores. Y luego hay un segundo canal, que es el canal online. El consumo de fruta y verdura en el canal online es muy creciente y estos box schemes están adaptándose muy bien a este nuevo canal. Empresas como HelloFresh están repartiendo, hablamos de millones de cajas en los mercados donde están trabajando. Puede ser una caja de verdura para tu cocina o directamente una caja donde vienen los ingredientes para los 5 días de la semana, para 5 recetas, una receta para cada día con instrucciones. De manera que es un producto muy conveniente y bueno, tienes una solución para cada día de la semana. Y el tercer canal es un canal más tradicional, también relacionado con este tipo de artículo, que es lo que conocemos como los meal kits. Se pueden hacer vía online o también en la distribución. En este caso son normalmente cajas algo más pequeñas para un solo uso, para un solo consumo, donde pueden venir los ingredientes para hacer un plato, puede también llevar pasta, puede llevar carne, hacer un plato para 4 o 5 personas, pero para un único uso. Estos meal kits, en zonas de consumo como Holanda, pues estamos hablando de millones que se consumen diariamente. Hay que tener en cuenta que estamos volviendo a la cocina, pero por otro lado tampoco hemos olvidado qué cocinar. Este tipo de soluciones, pues se nos pone el producto, solo el producto que necesitamos, y nos dice cómo tenemos que preparar ese plato que queremos ofrecer a nuestra familia. Please jump and next slide. En este caso, una de las tendencias que ya aparecía con anterioridad de forma creciente, pero que se ha visto acelerada con la situación del coronavirus, es el tema de la salud, el tema de los productos frescos y saludables. Todavía la ciencia está investigando esta enfermedad, está viendo cuáles son las causas, pero bueno, la sociedad percibe que no afecta a todas las personas por igual, que hay unas personas donde es muchísimo más severa que en otras, y bueno, se habla, se comenta, que probablemente tiene que ver con el sistema inmunológico, en diferentes artículos. Entonces hay una mayor sensibilidad, una mayor receptividad por parte de los consumidores hacia cualquier producto que indique que puede ser beneficioso para su salud y su sistema inmunológico. Existen también en la prensa publicaciones constantes, alguna como puede ser del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde habla en este caso del pimiento y del contenido en vitamina C, que puede aportarte hasta el 200% de la necesidad diaria de vitamina C. O la Asociación Española de Seguridad Alimentaria, Food Safety, que nos habla de la vitamina K en brócoli, coliflor. Todos estos son publicaciones y artículos que están surgiendo en estos días. Por lo tanto, productos que se puedan asociar a la salud van a tener una plataforma y un aire de cola que le va a ayudar a un gran consumo por parte del consumidor. En este caso, pues podemos hablar del pimiento, que ya se ha mencionado con anterioridad, y también de todo lo que son brásicas, brócoli, coliflor, poles. Jan, please, click.
Por lo tanto, nosotros animamos, estos son algunos ejemplos de nuestros productos, que toda la comunicación que se pueda hacer de una manera honesta, de una manera abierta, al consumidor que lo desconoce, cuáles son los atributos positivos de nuestros productos, de nuestra fruta y verdura, que lo hagamos, tanto en pimiento como en brásicas y cualquier otro producto. Algunos ejemplos sobre fibras, vitamina C, ácido fólico, pues son productos presentes en, o son ingredientes, componentes presentes en nuestros productos. Next, please, Jan. Next. El próximo, por favor. Una de las tendencias que hemos venido nombrando una y otra vez es que hemos vuelto a cocinar en casa 5 días o los 7 días de la semana. Hemos vuelto a cocinar. En muchos casos, muchos los hemos hecho prácticamente sin saber. Y en algunos casos, pues bueno, hemos aprendido, hemos tenido experiencias en muchos casos muy positivas. Y creemos que la sociedad va a retener este hábito, no en el mismo grado, pero probablemente estas habilidades que estamos alcanzando, que estamos consiguiendo durante este día, van a permanecer. Con lo cual, la capacidad de comunicar soluciones para el consumo en el hogar, sabiendo que en muchos casos no tenemos escasez de ideas para los diferentes preparados, pues son grandes soluciones y va a tener una gran recepción, una gran acogida por parte del consumidor. Algunos ejemplos que podemos nombrar. Jan, please, next slide. Siempre animamos a comunicar, a introducir productos, dando la solución, dando la receta al consumidor final. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Un tomate plumola que se está introduciendo para la sopa de tomate, muy típica en ciertas zonas de Europa. Por otro lado, los meal kits que he nombrado con anterioridad es algo que nos permite hacer un plato el día para toda la familia, donde nos vienen las instrucciones, la cantidad necesaria, muy poco tirado y donde encajan perfectamente nuestros productos como pimiento, berenjena, etc. Next, please. Por otro lado, lo he nombrado con anterioridad todo lo que sea comunicación de recetas en diferentes redes sociales o plataformas. Es muy bienvenida. Este es un ejemplo de Love My Salad, donde estamos haciendo una comunicación y aportando recetas sencillas para el cocinado de la berenjena. And next to, please, Jan. Y estos son dos ejemplos a través de las redes sociales de Sweet Palermo, donde se puede encontrar diversidad de recetas que nos pueden ayudar al día a día de la familia. O el tema de la lechuga snack para ese consumo más de fin de semana, donde podemos hacer una preparación de una cocina más divertida. Next. Esto por mi parte era todo lo que les quería comentar. Si hay alguna pregunta. Alberto, tenemos muchas preguntas envolviendo post cosecha. ¿Quieren saber si tenemos variedades, alguna técnica especial, alguna recomendación, proyectos especiales? Depende, siempre, sí, nosotros, en nuestras variedades y nuestras tipologías, nosotros siempre queremos aportar toda la información agronómica de la variedad, pero también la información post cosecha de la variedad. Hay cultivos que son más críticos, puedo hablar del calabacín, podemos hablar de la berenjena, son cultivos muy delicados a la manipulación y, por supuesto, existen variedades que con diferencias muy significativas de una a otra. Existen soluciones que pueden ayudar a minimizar el riesgo de que el producto no esté en condiciones durante ese largo periodo que permanecemos en casa. Pero dependerá la solución, pues tiene que ser una pregunta, pues dependerá cultivo por cultivo. Okay, bien. En cuanto a soluciones, bueno, estamos volviendo a envasar el producto. Se venía, como comentaba, de berenjena, de pepino, de pimiento desnudo. Desde España y desde otras zonas de producción, de norte de África a Europa, que se enviaba sin envasar y se ha vuelto al plástico. Hay una percepción, una necesidad de mayor vida y una mayor permisividad, digámoslo, del consumidor a esa presencia de plástico, puesto que le traslada una sensación de higiene o una sensación de seguridad en cuanto a la posibilidad de que una contaminación en el producto. Con lo cual se ha vuelto a plástico,
Pero a nivel varietal, insisto, y a nivel tipología de cultivo, existen grandes diferencias de unas a otras. Okay, I'd like to ask you a last question coming from Central America as well. Regarding online market, because it's something that everybody in Latam is to see as far away. Como lejanos, lejanos. Están golpeando nuestra puerta para entrar. ¿Cómo Europa enfrenta y se adapta a esa transición para un mercado online? Es una pregunta bien interesante, Vinicius, porque ahora lo que oímos también de los minoristas en Europa, que online no es lucrativo, no da ganancia. También hay un dilema grande donde van a aumentar la venta online más para haber pérdidas. Pero lo que es fundamental aquí es un centro bien de distribución. Y para reducir el costo de esa manera, vemos los cultivadores tradicionales, los players, donde no tienen más los almacenes, son dedicados totalmente a las entregas online. Hay un ejemplo interesante en Holanda con Picnic, donde ve ejemplos también mencionados por Alberto, donde hay inscripciones, modos de inscripciones para meal kits, boxes, donde son variedades menores, solamente con vegetales o productos más restritos. Creo que lo que es es un enfoque y recomendaciones para América Latina para empezar en regiones pequeñas donde pueda gerenciar la logística. Creo que es la parte que tiene un componente de costo más grande. Se empieza en regiones cercanas para supervisar la complejidad en términos de transporte. Empieza a partir de ahí en esta área. Me gustaría añadir que también lo ha comentado con anterioridad Jan, es un mercado creciente también en el sur de Europa, pero cuando existen problemas logísticos se están buscando soluciones alternativas. Y el hacer la orden de compra desde casa y simplemente agarrar el pedido en el punto de venta es una solución intermedia que hemos visto que ha crecido de una manera muy, muy grande en España, incluso debajo del centro comercial, del mall, pasar una cola de coches y directamente sin bajarte del coche, el pedido que has hecho desde casa te lo entregan y son soluciones alternativas que te evitan la parte de la distribución logística y también están funcionando. Okay. Maybe one thing to add. Tal vez una cosa añadir aquí. It is wise to develop what we call this omnichannel strategy, so that you focus omnichannel, donde se espalha el riesgo de distribución y también una entrega pionera online. Creo que sea un objetivo distinto para el futuro. Okay, thank you guys. Gracias a todos. I'd like to thank you. Voy a agradecerles a todos y ahora vamos a terminar este evento hoy. Y me gustaría agradecer también a la audiencia por sus preguntas. Sé que no hay tiempo suficiente para cubrir todas. Voy a informarles que el contenido que hay aquí, también las respuestas a algunas de las preguntas que no había tiempo para cubrir en la live, estarán disponibles en nuestras mídias sociales, acceda a nuestros canales para encontrar las presentaciones y los videos. También voy a agradecer a Raixotin por el soporte en esta live, a los colegas de la semana que viene, el mismo día, habrá un otro webinar sobre hidroponía.
internacionales, con eventos con personas de Asia, Europa, y será bien interesante. Firmas de más, gracias por la audiencia y acuérdense que somos más fuertes juntos. Gracias. Bye bye, everybody. Adiós a todos. Bye bye. Adiós, gracias. Thank you.